Bienvenidos a Propuestas, el programa de la Universidad Nacional de Entre Ríos, donde cada semana recorremos la provincia para acercarles las novedades del mundo académico y del ámbito cultural. En el programa de hoy vamos a conversar con Dante Palma, doctor en Ciencias Políticas y panelista de 678, en la presentación de su libro en el rectorado de nuestra universidad. Además, vamos a recorrer con la UNER la Feria de Carreras de Santa Fe. Todo esto y más información, pero antes vamos a comenzar hablando de curricularización de la extensión. Cuando hablamos de curricularizar la extensión, hablamos de salir del aula, de discutir y repensar la universidad y posicionarse fundamentalmente sobre el rol social que la universidad debe tener. Y este es justamente el eje de 12 proyectos que se generaron desde las distintas facultades de la universidad. En este informe que compartimos a continuación, los directores de estos proyectos nos dan un breve panorama de las temáticas que tratan, sus avances y sus desafíos. Este encuentro, como todos los encuentros, siempre son muy productivos. Primero porque vemos todo lo que están haciendo otros docentes y otras facultades, lo cual nos hace muchísimo bien para crecer y para aprender. Y te da ideas o te contrapone, te pone en cuestión lo que vos estás haciendo o te reafirma lo que estás haciendo. Y nuestro proyecto específicamente pudo sumar la extensión a la currícula, por lo tanto nosotros sí pudimos curricularizar nuestro proyecto totalmente, dando incluso la posibilidad de que los chicos acreditaran sus conocimientos a lo largo del desarrollo de este proyecto de extensión. Lo hicimos con adultos mayores de la ciudad de Gualeguaychú y de algunas otras ciudades, porque participaron abuelos de los chicos, así que tenemos Basavilbaso, tenemos Concordia. Y realmente fue una experiencia muy linda. Y lo más rico es el mundo o lo que le brinda la escuela a nuestros estudiantes, porque ellos en la escuela tienen la posibilidad de interactuar con los distintos sectores didáctico productivo y de aplicar las herramientas que vienen adquiriendo en la universidad, pero las pueden aplicar de una manera práctica. O sea que ha sido muy rica la experiencia y los alumnos, si bien en un primer momento lo ven como algo complicado, como que no lo van a poder desarrollar, vuelven muy contentos con la actividad. La idea es trabajar en el marco de las unidades penales de la ciudad de Paraná, la unidad 1 de varones y la unidad 6 de mujeres, teniendo como un objetivo a mediano plazo que nuestra facultad tenga una propuesta educativa para las unidades penales, es decir, una propuesta educativa en contexto de encierro, como hay en muchísimas universidades del país. La facultad tiene que tomar, digamos, en su agenda la necesidad de trabajar con las poblaciones que están institucionalizadas en las unidades penales, que son sectores sumamente vulnerabilizados. Es un proyecto que está dirigido a prestar asesoramiento de gestión a los emprendedores que por sí mismos no podrían pagar honorarios a otros profesionales para que los asesoren sobre aspectos tan críticos como el tema comercialización, costos y administración de los recursos humanos. El trabajo que nosotros llevamos adelante es en el contexto del dictado de la materia Taller de Especialización en Gráfica de la Licenciatura en Comunicación Social, el trabajo en la producción de materiales de información y concientización sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Para eso trabajamos con una organización territorial que se dedica a la lucha contra este tema, que es el Foro Santa Fe contra la Trata. Me gusta mucho el nombre en términos de que forma parte de la currícula, porque me parece que es como, bueno, en este contexto darle una prioridad institucional, lo cual es súper interesante, porque si bien nosotros ya veníamos haciendo este tipo de experiencia, la unión de la docencia con la extensión para mí fue natural en mi formación y en lo que siempre puse en juego como docente. Así que eso está muy bueno y me gustó mucho la modalidad de cómo está el encuentro, porque bueno, me está sirviendo para esto que estoy contando. La curricularización no puede ser optativa.
tiene que ser obligatoria porque es un hecho que trasciende las materias y es un compromiso de la facultad con el medio. Curricularizarla quiere decir incorporarla a lo que hacemos todos los días en nuestras cátedras, que es tener toda una serie de contenidos y de habilidades y de destrezas y de competencias que queremos que nuestros estudiantes alcancen cuando hayan terminado de cursar y que todos estos elementos se desarrollen mediante un proyecto de extensión. Falta mucho por pulir, debería ser mucho más acotado los objetivos para que podamos focalizarnos mejor, pero eso vendrá con el tiempo. Esto es un trabajo que se hace camino a andar y está muy bien que se haya iniciado. Yo creo que uno de los desafíos más importantes es que esto sea una nueva manera de ver la educación y que por lo tanto atraviese a todas las asignaturas y de esta manera los estudiantes tendrán la posibilidad de participar no solo en una asignatura sí y en otra no, sino de encontrarle un sentido a lo que es la responsabilidad social de la universidad y a insertarse en las comunidades y escuchar las demandas de las comunidades y poner todo lo que ellos van aprendiendo en juego para resolver y acompañar a la comunidad a estar mejor, que es en definitiva la función que tenemos los profesionales. Y continuando con esta temática, profundizamos sobre uno de los proyectos que se realiza desde la Facultad de Ciencias de la Educación, en la ciudad de Paraná. Este proyecto aborda la generación de productos gráficos para organizaciones sociales. Trabaja específicamente en el diseño e implementación de material gráfico informático y de concientización sobre el problema de la trata de niños y adolescentes con fines de explotación sexual. Que nosotros llevamos adelante es en el contexto del dictado de la materia Taller de Especialización en Gráfica de la Licenciatura en Comunicación Social, el trabajo en la producción de materiales de información y concientización sobre la trata de personas con fines de explotación sexual. Para eso trabajamos con una organización territorial que se dedica a la lucha contra este tema, que es el Foro Santa Fe contra la Trata. Lo más valioso de esta experiencia, que nosotros hemos podido ver como muy, muy claramente al comparar llevar adelante un trabajo donde incorporamos la voz de este tercer actor, la organización social, fue la posibilidad de un contacto directo con las personas que están directamente vinculadas con la problemática. También incorporarnos a un proyecto existente, digamos, nosotros lo que hicimos fue trabajar con los alumnos sumándonos a un proyecto de comunicación que el foro ya tenía, pero donde esta ayuda más disciplinar específica que nosotros dimos desde el trabajo gráfico, entendemos que puede haber sido un aporte valioso, por un lado como equipo de cátedra y pensando que esto es un proyecto de curricularización de la extensión y que eso es una experiencia nueva, digamos, para nosotros es obviamente la primera vez que llevamos adelante una experiencia de esta naturaleza, ha significado un desafío enorme, una dificultad enorme para poder afrontar todos los imprevistos que eran esperables de implementar una situación de estas características. Lo que vemos es que la mayor dificultad o sobre lo que realmente tenemos que pensar como equipo de cátedra y también es un debate a dar a nivel más institucional, es de qué manera esas experiencias se hacen profundamente efectivas, que impliquen para los alumnos un contacto real, autónomo, poder aprovechar la experiencia de una manera lo más rica posible, digamos. Como es una situación, la primera vez que se implementa, pensamos que eso es un trabajo a medio camino todavía. Nos trasladamos ahora a la ciudad de Santa Fe, a la feria de carreras que organizó la Universidad Nacional del Litoral. Allí nuestra universidad participó con su stand de difusión institucional para dar a conocer la propuesta académica y de servicios que ofrece la Universidad Nacional de Entre Ríos. Bueno, este año estamos en una nueva edición de la Expo Carrera de la UNL, en la cual invitamos a
promover toda la oferta académica formal y no formal de la ciudad de Santa Fe y de la región. Es por esto que contamos con la presencia de la UNER, de la Católica de Santa Fe, la Universidad Tecnológica y también algunas instituciones formales y no formales de la ciudad que acompañan a toda la oferta de las facultades de la UNL. Este año, al igual que todos los años, hemos tenido la visita de muchísimas escuelas del interior y de la ciudad, así como de localidades de Entre Ríos y también algunas de las más próximas de Córdoba. Acá estamos en la Expo Carreras de la UNL, estamos representando a la Universidad Nacional de Entre Ríos con cada una de las facultades y con su respectiva propuesta. Estamos acá promocionando bioingeniería, licenciatura en bioinformática y tecnicatura universitaria en producción de medicamentos. Hubo una amplia participación de estudiantes de secundaria de diferentes lugares de acá de Santa Fe y de Paraná que se acercaron y preguntaron acerca de las carreras que funcionan acá en la UNER. Particularmente en nuestro caso, en la Facultad de Ciencias de la Educación, se acercaron muchos jóvenes a preguntar acerca de la carrera de comunicación social, que es una de las pocas que se puede acceder gratuitamente. Soy de Santa Fe, mi nombre es Nicolás, y la verdad que estuve viendo la carrera de comunicación social como interesante. Estuve averiguando para la inscripción y los horarios de cursado y me resultó bastante interesante el tema de las materias y todo. La afluencia de público ha sido muy importante, los jóvenes, los adolescentes se han acercado, digamos, a consultar la propuesta académica y ha sido muy importante, digamos, poder llegar con esta oferta, porque es nuestra universidad, digamos, representa una propuesta académica de mucho valor para los jóvenes de Entre Ríos y de Santa Fe en general. Bueno, la verdad que nos satisface compartir esta instancia de carreras con salida laboral, donde también hacen un gran aporte al país mismo, a la sociedad. Y bueno, y sobre todo destacar que son carreras que se pueden estudiar en la universidad pública y la importancia que ello significa. Y los estudiantes de acá no solo que se muestran interesados, sino que además la referencian como una universidad pública, gratuita, con una importante propuesta académica que es significativa para ellos a la hora de tomar una decisión vocacional o ocupacional. Estoy averiguando bien en dónde estudiar. Y supongo que es una buena oferta la UNER. La considero una muy buena oferta. Yo soy Caterina de Santa Fe y me gustó porque nos especificaron bien todo lo que yo quería saber. Me dieron todas las respuestas que quería, las preguntas que le hice. Yo soy Frank de España, vivo en Santa Fe. Y bueno, eso, que quería preguntar más o menos qué carreras ofrece la universidad. Los estudiantes tienen su lugar en la red, a un solo clic de tu universidad. Noticias de interés para ingresantes y alumnos de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estudiantes UNER, sumate. El filósofo y escritor Dante Palma es doctor en ciencias políticas y es uno de los integrantes del programa de televisión 678. Él estuvo en el rectorado de la Universidad Nacional de Entre Ríos para presentar su último libro, Quinto Poder, el ocaso del periodismo. Allí él analiza la actualidad de los periodistas y el rol de los medios de comunicación en el presente contexto político. Hablamos con él justamente antes de esta presentación. Periodistas que hoy escuchamos todos los días, ¿sí? Desde La Nata, desde Tenenbaum, desde Nelson Castro, Morales Solá, eran nuestros héroes haciendo que denunciando
la corrupción del gobierno menemista, no denunciando el modelo neoliberal. Ese es un error que a veces uno comete, ¿no? Denunciaban la corrupción. Vine invitado por el municipio. Bueno, también me dieron la posibilidad de estar aquí en la universidad, así que eso me alegra. La excusa es presentar el último libro mío, que se llama Quinto Poder, que habla de eso, de la necesidad de encontrar un espacio dentro de la sociedad civil que pueda funcionar de contrapeso del cuarto poder, que es el poder de la prensa. El poder que en principio venía a ser de controlador de los tres poderes del Estado y que hoy, como que en la actualidad, o por lo menos ya en los últimos años, demuestra cada vez más autonomizarse de los deseos y de los intereses de la sociedad civil y funcionar extorsivamente, digamos, o comportarse extorsivamente frente a los representantes de nuestro gobierno. Hubo como un punto de inflexión que fue, me parece, la discusión que se dio en torno a la ley de medios y eso también me dio la pauta a mí para una de las hipótesis centrales del libro, y es que la aparición del quinto poder tiene que ver con una decisión política desde el Estado y una decisión política desde los poderes del Estado. Una cosa que, a diferencia de otros, que en otros países hablan también de un quinto poder y lo piensan más como algo que surge naturalmente y de manera autoconvocada de la sociedad civil, para mí ese espacio es visibilizado y es empoderado justamente por una decisión política del Estado. Y me parece que, bueno, los últimos 5 o 6 años es que estamos dando eso que algunos llaman batalla cultural, digamos, pero que me parece que son varias batallas culturales que se dan día a día y que a su vez no es algo específico de la Argentina, sino que también se va dando en distintos países de Latinoamérica y también incluso en otros países del mundo, ¿no? Lo que ha pasado en la Argentina es que nos hemos dado cuenta de cómo funcionaba el periodismo, de las dificultades que tiene el periodismo, de cierto sentido común que construyó el periodismo en el cual él mismo se presenta como neutral, objetivo, independiente, y me parece que eso es lo que hoy buena parte de la ciudadanía comprende y pone en tela de juicio. Me parece que esa famosa frase con la cual charlábamos y uno decía esto es verdadero porque lo acabo de escuchar en la tele o lo escuché en la radio, hoy ya, por lo menos alguna buena parte de la ciudadanía ya no lo cree así. Yo creo que uno de los problemas que tiene la Argentina y que ha tenido la comunicación, incluso en la última década, es que le falta un criterio federal. Entonces, en la medida que yo puedo, trato de ir a todos los puntos del país. Y me parece que es un acierto eso, porque la verdad que a cada lugar que voy me reciben bien, lo agradecen, escucho, más que lo que hablo, diría yo, porque también me doy cuenta que incluso la lógica de los medios que uno encuentra a nivel nacional, incluso a nivel internacional, se reproduce a nivel local, a nivel municipal también. Siempre hay un diario o algún canal que hegemoniza y siempre hay voces alternativas que están invisibilizadas. Así que me pasa a cada lugar que voy y pues yo trato de hacerlo. Vengo girando, el libro salió en agosto y desde que salió, todos los fines de semana, cuando puedo, me escapo a alguna parte del país. .3 Concepción del Uruguay. 91.3. 100.3 Paraná. Paraná. 97.3 Concordia. Nuestras voces. Nuestras voces. En el Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Sistema Integrado de Radios de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Nuestras voces. Voces nuestras. El coro de la Universidad Nacional de Entre Ríos, Tail Mapu de Concordia, y el grupo uruguayense Coral Río Uruguay, los dos dirigidos por Leonel Policastro, hicieron su presentación en la Sala Teatro 1 de Mayo del Rectorado de la UNER, en Concepción del Uruguay. Este recital coral incluyó obras de variados estilos, pasando por la música sacra, popular y folclórica de distintos países. Cuequita cordillera, allá va, la cueca de la ilusión. Se va por la cordillera y llorando queda mi negra. Se va.
por la cordillera y también se va mi amor. Se va, pero la fuerza está aquí. Y nada que está pasando. Iré cruzando el remanso si mi caño no se caballo. Iré cruzando el remanso con mi vaca colorada. Fue una noche realmente muy linda, abrimos con el coro de la universidad, con Tahil Mapu, y bueno, hicimos todo nuestro repertorio. A pesar de la lluvia, el salón estuvo casi lleno, muy linda la respuesta del público, y bueno, creo que toda la gente lo pasó muy bien, tanto el público como Tahil, y también el coro de Concepción del Uruguay, con el cual también compartimos el concierto. Y con el cual cerramos todos juntos con una canción al final. Y nosotros, yo estoy más o menos hace 3 años trabajando con Mario Meistri, que es el asistente de dirección, que realmente hace un trabajo muy minucioso con los chicos. Él hace los ensayos parciales, y yo después hago los ensayos generales. Es un trabajo en conjunto, en equipo. Y bueno, estamos trabajando algunas obras del repertorio de Tahil, que ya traían antes de que yo esté en el coro, y otras obras de un repertorio nuevo que yo voy poniendo. La idea es hacer, un repertorio variado para distintos gustos, para dar, digamos, distintos enfoques y también mostrar la versatilidad que tiene el coro, ¿no es cierto? Tanto de abordar un tipo de repertorio como otro opuesto totalmente. Cordillerana pa bailar hasta mañana. El coro tiene muy variadas edades. A partir de que cambia la voz, la gente puede entrar al coro, y eso está muy bueno. La convivencia de distintas edades, yo creo que es algo muy interesante, muy enriquecedor, no solamente en cuanto a lo humano, sino en cuanto a lo tímbrico, en cuanto al sonido. Siempre está abierta la posibilidad para sumarse al coro, siempre estamos recibiendo gente que quiera participar. Como nuestro repertorio tiene cierta complejidad, yo necesito que la gente por ahí pueda cantar el repertorio. Esto no quiere decir que hay que saber música para entrar a cantar, nada que ver. Puede haber una persona que nunca cantó en su vida, y que yo le canto un pedacito de la obra y la puede repetir y ya está. Y los que por ahí tienen más dificultad, lo ponemos un tiempo, digamos, a prueba, como para ver si se sienten cómodos, si se enganchan con las obras, trabajan un poquito más con Mario, por ejemplo, antes de entrar en los ensayos generales. Yo creo que la gente tiene que permitirse disfrutar no solamente del canto, sino del canto común, que no es lo mismo cantar solo que cantar con un grupo de gente. Hay todo, y aparte el coro no es solamente el canto, sino el momento que compartís en el ensayo, los viajes, los conciertos. Es un grupo humano, un grupo donde vos encontrás otra gente y por ahí encontrás a alguien con el cual podés hacer otras cosas afuera después del grupo. O sea, te ofrece mucho más que cantar. Así que bueno, invitamos a la gente a partir de 13, 14 años, que hayan cambiado la voz, sobre todo los varones, que se acerquen y que, bueno, charlen con nosotros. Quebrada del infiernillo, tierra seca y de jumiales, persiguen a José Cubas montoneros federales. Doña Genoveva Ortiz sangre sus ojos llorando, de puerta en puerta el rescate va con ansia mendigando. Hemos llegado al final de propuestas del día de hoy. Saben que si quieren comunicarse con la producción pueden hacerlo a las vías de comunicación que aparecen en este momento en pantalla. Nos volveremos a encontrar dentro de 7 días, cuando desde la Universidad Nacional de Entre Ríos volvamos para traerles más propuestas.